Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a este canal. En este video revisaremos qué trajo la nueva actualización que acaba de salir en el Dreamly Soccer 2023. Así que, si quieres mantenerte actualizado con las últimas noticias y novedades de Dreamly Soccer 23, te invito a suscribirte, ya que aquí publicamos vídeos al instante, lo que significa que estarás entre los primeros en ver las últimas actualizaciones del juego. Sin más que decir, comencemos. El día de hoy 1 de marzo, acaba de salir una nueva actualización del DLS 23. Esta actualización pesa 20.96 MB, siendo la versión 10.17. Como novedades solo nos presenta errores y fallos solucionados. Pero aún así metámonos al juego para ver si encontramos alguna novedad. Por ahora no notamos ningún cambio notorio. Como se puede observar, no han actualizado nada al respecto del mercado de fichajes o fotografías de jugadores. Lo que sí debieron haber actualizado es que en partido amistoso la plantilla de nuestro rival aparecía incompleta, y como se ve ya está todo bien. Ojalá y esté así para todos los equipos. Otras de las cosas que se debió haber actualizado es que los jugadores de 70 y 71 de media ya se queden con carta rara y no tengan el bug de aparecer como carta blanca. Un error que también se venía presentando en los últimos días es que en el modo escenario los partidos se terminaban al minuto 89, no dejaban que terminara al 90, tampoco que dieran adicionales. Si sale alguna otra novedad sobre esta actualización la estaré subiendo a este canal, por eso es importante que te mantengas suscrito. Otros de los errores que estaban en el juego y se presume que ya estarían corregidos te los presento en este video. Me despido. Excelente día. Adiós.